Saludos amigos de Costa Pro 81, de los amigos también de Faro Visión. Estamos nada más y nada menos en el dique de la represa de aquí de Río San Juan. Como todos sabemos, estamos pasando bastante calamidad con el suministro de agua, según el desnivel que se ha encontrado y no se ha tenido la posibilidad de llenar. Y pues según ya se está tomando un poco, se ha estado logrando para ver si ya esta semana, a partir de hoy o de mañana, comienzan a suministrar agua al municipio de Río San Juan, que bastante calamidad estamos pasando. Como podemos observar ahí en esa parte de ahí, es cuando está ya el nivel normal y así la toma que continúa. Con esta sequía, estamos viendo el río, la represa como está. Mire esta parte de aquí, mire la parte de allá, lo podemos observar. Según estuve recibiendo algunas informaciones, es que el agua se está filtrando por debajo y según se han hecho una serie de trabajos que no han podido mitigar este problema que se está llevando a cabo, que es que el agua se va por debajo. Podemos poder ver aquí que se está tratando de hacer algo, pero es imposible, como también se le hizo un trabajo allá que tampoco ha dado resultado. Otra cosa que todas las autoridades de aquí, medio ambiente, ayuntamiento, las sociedades, en fin, toda la sociedad del municipio de San Juan, debemos de hacer un plan para elaborar y así evitar que al río se le saque gravilla, como hemos recibido varias denuncias, que se le corten los árboles y que se siga la contaminación. Como podemos ver, mire todo este tipo de basura aquí, debemos hacer una jornada de limpieza de nuestro río como se hacía anteriormente. Así que estamos en la represa, señores. Tenemos problemas con el agua, como ustedes saben, y este es el único río que nosotros tenemos. Si se debe de construir nueva vez estos diques del río aquí donde estamos, en la represa, pues posiblemente podamos resolver la problemática del agua. También recibimos una información, estuvimos hablando con parte de la comisión, fueron a Santo Domingo, que posiblemente se haga un trabajo especial para allá arriba, para que el agua baje por gravedad y así evitar este tipo de problemas que hemos estado presentando con el suministro de agua. Así que estamos viendo cómo se encuentra ahora mismo la represa. Vamos a ver cuál es el problema principal, según nos han estado diciendo, es que se va por debajo el agua. Esta parte aquí, vamos a ver, mírala aquí. Aquí es, mira el ladito donde por donde está saliendo toda el agua. Como podemos observar, mírala ahí. Todo el agua está saliendo por debajo y por ende no llega a nivel como está. Cuando pasa esto, repetimos, allá no llega al nivel y no se puede tomar el agua. Nada, señores, esperemos que algún día nos unifiquemos y tratemos de resolver la problemática de Río San Juan, las autoridades correspondientes, la sociedad, para que así nuestro Río San Juan continúe siendo fuente de agua para este hermoso pueblo de Río San Juan. Seguimos.